Me parecieron magníficas, deslumbrantes, desmentidoras, si decirlo de alguna forma. Todas las cosas que habíamos visto en las redes, que pues quienes no están de acuerdo con este aeropuerto pudieron publicar o inventaron, es una completa mentira. El aeropuerto es de lo más moderno que he podido ver. Recientemente he podido estar en Ámsterdam, en Roma y también en Madrid. Y esto es muchísimo, muchísimo para las personas que van a venir de otros países. Además, el tiempo récord con el que se está haciendo, de lo que normalmente una obra pública se podría hacer a la par del gasto efectivo del recurso destinado para el aeropuerto, es increíble. O sea, una obra pública por lo general está desfasada, requiere más dinero en determinado tiempo, te piden más dinero y esto no, este aeropuerto no. Pensar que los mexicanos y mexicanas nos ahorramos 500 mil millones de pesos y hoy tenemos un aeropuerto como este, que tiene capacidad todavía de crecer y que puede ser un aeropuerto principal o puede ser, en este caso, estará junto con los otros dos aeropuertos, el de Toluca y el de la Ciudad de México, con sus dos terminales que se complementarán, va a ser magnífico. Me parece que han trabajado, como siempre, una institución muy eficiente, que ha demostrado un manejo muy eficiente de los recursos, no solo económicos o materiales, sino también humanos. Y eso se ha reflejado en el gran avance en una obra tan importante, que no hay antecedente de algo similar. Pudimos recorrer prácticamente todas las instalaciones y pudimos corroborar el trabajo muy organizado de tanto de los que forman parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero también de los civiles que participan, de las otras empresas que han sido contratadas también para lograr el objetivo, que es crear uno de los aeropuertos más importantes, no solo de México, sino también de todo nuestro continente. Me dejó muy sorprendida por la extensión tan grande de la obra, es enorme, me sorprende y además me deja mucha satisfacción en términos de que vamos a tener un nuevo aeropuerto de tercer nivel. Es una garantía de que el presupuesto que se ha destinado para la construcción de este aeropuerto es definitivamente usado para la construcción del aeropuerto. Si en alguien confiamos en este país, si hay una institución a la que le debemos toda nuestra confianza, es el Ejército Mexicano. Es impresionante el trabajo que realizan miles de personas y sobre todo con una dirección de la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde hay una demostración de talento, de experiencia y sobre todo de transparencia. Superó todas mis expectativas. Teníamos la información que nos enteramos por los medios de comunicación, pero no hay como visitar y ver, ser testigos. Tenemos varias horas las senadoras y senadores recorriendo las instalaciones y es impresionante, de verdad es muy impresionante. Parece que estamos frente a una magna obra mexicana construida con las manos de ingenieras, ingenieros, obreras, obreros civiles, del, por supuesto, del Ejército Mexicano. Me siento muy orgullosa porque es una obra patriótica, una obra que ha generado más de 140 mil empleos y una obra que echa para abajo todas las mentiras que han estado sacando quienes se oponen a la Cuarta Transformación. Me parece que es una gran obra. Todos esperábamos una obra importante, pero la verdad es que hemos quedado sorprendidos por la obra, por la magnificencia de la obra. No nada más es una obra de ingeniería, sino también es una obra de arquitectura, es una obra de belleza, es una obra de alcance mundial, es un gran aeropuerto. Creo que este aeropuerto va a permitir resolver el gran problema de ahogamiento, de embudo que tiene la Ciudad de México y que este aeropuerto se pueda convertir en gran aeropuerto distribuidor hacia América del Norte, hacia Europa, hacia Asia y hacia América del Sur. No hay palabras para expresar la maravillosa impresión que me llevo del recorrido que hemos hecho hoy por las instalaciones de este que será indudablemente uno de los aeropuertos más importantes, no solamente de México, sino de América Latina. El extraordinario trabajo de nuestros ingenieros, de nuestras fuerzas, de las Fuerzas Armadas de este país.
el saber que la Secretaría de la Defensa Nacional ha colocado a sus mejores ingenieros en esta infraestructura nos llena de orgullo. Es impresionante lo que han hecho. Porque con el presupuesto que muchos extraños y propios habían dicho que era imposible hacer una obra de este tamaño, lo hicieron. Impresionante, porque además en el tiempo en el que se pactó entregar esta obra, lo harán. Fíjate que el día de hoy fue una grata sorpresa, muy agradable, de encontrarnos una obra monumental, sobre todo que va a ser para beneficio de varios millones de mexicanos. También estoy segura de que va a promover el comercio, el turismo que tanta falta nos hace. También me voy muy satisfecha por ver que los ingenieros de nuestras fuerzas militares son muy capaces y que se ha dado la capacidad de empleo para miles y miles de mexicanos. Estoy impresionada, la verdad es que yo sabía que era un gran aeropuerto de tecnología de punta y de instalaciones de primera, pero rebasó mis expectativas. Es muy impresionante el trabajo, sobre todo considerando además el tiempo en el que se ha construido y que los recursos que se han erogado hasta el momento pues no son los que se pensaban siquiera, sino son mucho menos. Gobierno de México.